Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse hoy y participar de este encuentro. Mi nombre es Martina Santoro y soy la coordinadora de la carrera de animación de la Universidad del Cine. En unos minutos se va a conectar Leandro Fernández, el ilustrador del cómic La Vieja Guardia. Mientras esperamos que se sume más gente a esta transmisión, quería aprovechar para saludar, aparte de a nuestros alumnos de la Universidad del Cine, también a los estudiantes de distintos países que nos van a acompañar hoy. Tenemos alumnos de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompañan estudiantes del Centro de Capacitación Cinematográfico de México y de la Universidad Centro, también de México. Así que, bueno, antes de recibir a nuestro invitado, vamos a entrar al universo de La Vieja Guardia y a conocer a sus personajes con este video. How are you all in my dreams? We dream of each other. They stop when we meet. It used to take years to track a new one. Booger was the last. 1812. No way. Yeah, I died fighting with Napoleon. So, you're even older than him. Nicky and I met in the Crusades. The Crusades? The love of my life was of the people I've been taught to hate. We killed each other. Many times, yeah. You're the oldest. Yeah. So how old are you? Old. How old? Too old. So we really never die. Bueno, ahora sí, tengo el enorme placer de presentarles a Leandro Fernández. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola Martina, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Voy a hacer una pequeña introducción para la gente que capaz no te conoce tanto. Leandro es ilustrador y creador de cómics. Ha ilustrado libros como American Carnage con Brian Hill, The Discipline y The Names con Peter Milligan. También trabajó para Marvel Comics, para DC Comics, Dark Horse, Onipress. Ilustró personajes súper populares, ustedes los van a conocer a todos, desde Hulk, Conan, a Deadpool, a Avengers, Daredevil, a los nuevos mutantes. La verdad que tenés una carrera impresionante, Leandro. Felicitaciones por tanto trabajo tan duro. Gracias. Y bueno, lo que nos convoca hoy, ¿no? En 2017 creaste junto con Greg Rucka el cómic de La Vieja Guardia, que sería publicado en ese año por Image Comics, ¿verdad? Sí, creo que salió en ese año. En ese año salió la recopilación. No sé si no empezó a salir antes los números mensuales, pero ya veníamos trabajando hace un tiempo. Bueno, eso ya es el momento final cuando sale a la venta, ¿no? Pues ya venimos hace un tiempo. Y bueno, mencionamos este cómic en especial porque es el cómic en el que está basado la película de La Vieja Guardia que se estrenó el pasado viernes en todo el mundo a través de Netflix, que es una peli que fue dirigida aparte por una mujer, por Gina Price Bythewood, y protagonizada por nadie más y nada menos que Charlize Theron, y bueno, y Kiki Layne, que nada, son mega estrellas de Hollywood. La verdad que nada, antes de empezar a hacerte un millón de preguntas que preparamos para vos, no solo mías, también tenemos preguntas que nos hicieron alumnos de todas estas universidades de toda Latinoamérica. Quería recordarles a todos que pueden dejarnos en el canal de YouTube, a ver si me sale bien el gesto, pueden dejarnos sus preguntas, que nosotros podemos leerlas y hacérselas directo a Leandro. Así que bueno, sepan que vamos a estar leyendo las preguntas y que durante la charla vamos a estar viendo videos de Leandro trabajando en su arte. Y si se quedan hasta el final, van a poder ver de hecho a Leandro dibujar en vivo, especialmente para nosotros, una de las que yo considero una de las mejores escenas, tanto del cómic como de la película. Así que nada, un lujazo tenerte. Así que bueno, vamos a poder también aprovechar para pedirle consejos.
cualquier tipo de tips. Así que ahora sí, Leandro, arrancamos con alguna de las preguntas. Bueno, ya pasó una semana prácticamente, ¿no? Desde el estreno de la película, que fue el viernes pasado. Y nada, me encantaría saber qué se siente, porque debe ser una locura. Sí, es realmente como vos, es algo que nunca me había pasado. Yo hace 25 años que dibujo cómics y es un trabajo que es muy solitario, el trabajo de dibujar historietas en lo que tiene que ver con lo cotidiano y te diría, antes lo era más, ahora hace ya varios años que tenemos la oportunidad de socializar cada vez más en las convenciones, que son cada vez más frecuentes, y bueno, es una forma de salir de la cueva, pero antes eso ni siquiera existía, así que estábamos todo el tiempo adentro. Y ahora, bueno, de repente ver esto, la tensión que genera en mucha gente, también en mucha gente que obviamente excede lo que es la historieta, ¿no? Esto tiene un público distinto. Seguramente masivo, mucho más masivo que la historieta, y bueno, las repercusiones que tengo, y eso que estamos en un contexto inusual en el que estamos todos en casa, pero sí, se percibe muchísimo la enorme atención que genera la película, ¿no? Así estamos. Aparte, me imagino que es un trabajo en equipo, ¿no? Trabajar en un cómic, digamos, vos tenés tu momento en el que trabajás solo, como decías, desde la cueva, pero hoy por hoy con internet, ¿no? Con estas herramientas digitales, estás trabajando con gente de todo el mundo. Sí, de hecho, en el caso mío, bueno, yo empecé a trabajar en la época anterior de internet. Vos imaginate, cuando yo empecé a trabajar, tenía que hacer llamadas telefónicas, viajar personalmente, Claro, mandaba millennials usaba el por teléfono. sí, no, era otra cosa. Y hoy en ¿Por día, fax? ¿Cómo por fax? había veces que le tenía que mandar una página al editor para que la apruebe y tenía que sacar una fotocopia reducida, pasarla por el fax, que cuando eso pasaba por el fax y vos veías lo lento que pasaba y yo pensaba lo que me va a costar esta llamada y era Claro, una cosa, aparte. llegaba el fax, no, era una imagen distorsionada, llegaba todo mal, pero sí, al principio era así. Ahora, en oposición a eso, trabajamos y ya está todo el sistema muy armado para que trabajemos en equipo. De hecho, el trabajar así con el tiempo hizo que yo pueda tener una comunicación muy fluida con la colorista y hay muchas cosas que ya desde el dibujo las pienso para apoyarme en el color, sobre todo lo que es el uso de la luz. O sea, soy un obsesivo de la luz y entonces la colorista se llama Daniela Miwa, ella está en San Pablo. Entonces, yo le digo, acá la luz funciona así, de tal manera, acá así, pone una luz secundaria acá, esto es mediodía, así que luz blanca o tardecita, luz cálida, luz fría, todo eso, para guiarla en la luz y ella elige la paleta y ella combina todo lo que es el trabajo de la elección del color, pero le tengo que dar esas direcciones. Entonces todos estamos trabajando en conjunto. Claro, Está Greg, y pantalla está mi compartida, hermano. ¿no? Que digo, es mucho más ágil que un fax. No, pero sí, pero aparte con respuesta inmediata, por supuesto. Pero está Greg en una punta de Estados Unidos, el editor está en otra, el diseñador gráfico en otra, la letrista en otro lado, Daniela en San Pablo, yo en Argentina, y estamos todos en equipo haciendo esto. Y eso que para hacer una historieta hace falta muchísima menos gente que la película, claro. Ah, claro, no me quiero ni imaginar. ¿Me podrías contar un poco más entonces cómo fue ese rol como de diferencia entre lo que fue tu trabajo en el cómic y después en la peli? Sí, en mi caso yo en realidad en la película no estuve involucrado en el trabajo de la adaptación. O sea, en ese sentido sí estuve involucrado Greg porque, bueno, tuvimos la suerte de contar con que él sea
el guionista del cómic y de la película. Entonces, ya desde el principio hubo de parte de la producción, hubo de parte de la directora una voluntad manifiesta de respetar a la obra original, a la historieta. Teniéndolo a Greg haciendo el guión, ya es una garantía de que la esencia se va a conservar mucho mejor, ¿no? Y bueno, y de hecho así resultó, lo cual fue muy, muy positivo. Él trabajó haciendo el guión, o sea, él trabajó en la adaptación. Y justamente, un cómic es un cómic, una película es una película. Los recursos narrativos son distintos, el tiempo es distinto, entonces son cosas distintas, pero se conserva la esencia. Y está, eso, la naturaleza se mantiene, ¿no? Yo por mi parte hice unos pocos trabajos en la producción relacionados con el personaje Joe, que es uno de los que vemos acá en el dibujo que estoy haciendo, es un poco el artista del grupo y él hace dibujos, tiene un sketchbook que llega a todos lados, dice unos dibujos para el sketchbook, y hay una escena donde tiene que hacer un dibujo, y bueno, hice el dibujo ese para incluso lo hice en cámara, o sea, en la película se ve las escenas de las manos que dibuja, eso ahí son mías cuando estaba ahí en el set. Ah, vamos a ver después un pedacito de ese clip. Que es excelente. Pero bueno, hablabas de la esencia de la película, ¿no? Que vos la podías conservar desde el cómic, digamos, de un lenguaje, ¿no? De imágenes fijas, estáticas, en movimiento, que es la película final. Y te quería preguntar sobre precisamente esa esencia en sí. ¿Qué fue lo que los inspiró a ustedes para crear este universo y estos personajes? ¿Qué los motivó, digamos? Sí, la idea la tuvo Greg, y con Greg tenemos una mecánica de trabajo en la que no hablamos demasiado por fuera de lo que está en el texto, digamos. Entonces, si él me dice una idea y no me dice más nada, es porque el resto me lo deja a mí. Entonces, e incluso así manejamos la información, pero es la manera en la que nos relacionamos. Por ejemplo, él de entrada me dijo, yo hacía tiempo que venía haciendo trabajos de autor, esto significa personajes creados, trabajo con guionistas, ¿no? Lo creamos entre nosotros, todas cosas nuevas, y bueno, y viene Greg con la propuesta para hacer un trabajo de autor también, y él me dice simplemente, vamos a hacer una historia de acción de inmortales, ¿qué te parece? Y le dije, sí, dale. Ya automáticamente me convenció porque me gusta el género histórico. Entonces, ¿qué mejor excusa que tener una historia de inmortales donde sé que voy a tener la oportunidad de retratar diferentes periodos de la historia? O sea, eso con una historia de inmortales viene de la mano, ¿no? Esa excusa para poder hacer eso. Y después me empezó a contar los personajes. Y los personajes, es lo que te digo, él me daba una breve descripción hasta dónde quería, digamos, qué quería mostrar de la naturaleza del personaje, y el resto me decía, dale. Entonces yo le mandaba los bocetos, algunas cosas así, por acá, por allá. Justo fue un momento en el que antes de empezar hacer este proyecto, yo tenía ganas de hacer algunos planteos que previos a contar la historia, a tener ciertos puntos, ciertas direcciones a seguir en lo que tiene que ver con el estilo, la manera que contamos la historia. Entonces nos tomamos una libertad, hicimos, por ejemplo, él me manda un primer guión de 24 páginas y yo le devuelvo un cómic de 36. O sea, no es que le agregué espacio, lo extendí inútilmente, sino que justamente, como es una historia muy visual, es una historia realmente, hay muchos cambios de geografía, muchos cambios de locación,
de periodos históricos, los personajes son muy ricos. Necesitaba tomar un tiempo para mostrar, para poner una intención en la cámara, en lo que quiero mostrar. Entonces empezamos a hacer eso, a jugar con eso. Entonces todo el primer volumen fue manejándose de acuerdo a lo que queríamos contar. Entonces hay una historieta que tiene 36 páginas, la otra tiene 25, la otra 28. O sea, en vez de nosotros adaptarnos al formato, la historia prevaleció sobre el formato y se adaptó a la historia, digamos. Y bueno, y con los personajes lo que pasó fue que él me dio unas direcciones, o sea, que un par de características. En realidad las características eran más que nada de dónde eran y de qué periodo de la historia eran. Y no mucho más. Y yo los empecé a desarrollar y quería que fueran bien distintos entre sí, porque es un grupo muy heterogéneo, o sea, vienen de diferentes lugares cada uno. Quería que tengan una personalidad muy fuerte y que sean fáciles de reconocer, porque como lo vamos a ver en diferentes periodos de la historia, vestidos diferentes, en diferentes situaciones, a veces heridos, cubiertos de barro, así el lector los tenía que reconocer inmediatamente. Entonces, me concentré en eso por encima del hecho de que sean bellos. O sea, no son en el sentido clásico de la belleza lindos, digamos. O sea, yo quería que sean, que tengan una personalidad fuerte, que tengan una voz propia, ¿no? Ese fue el objetivo. Y en esa dirección empezamos. Y después la historia va tomando vida propia, ¿no? Y es orgánica. Qué interesante eso que decís. Tuve la suerte de poder leer todos los cómics. Me falta la última parte para saltar los primeros dos arcos, digamos, de historia, los dos primeros volúmenes. Y estaba pensando en eso que decías recién de que tienen que ser personajes que fácilmente distingas, ¿no? Alguna vez leí por ahí que vos describías a la banda de la vieja guardia como si fuesen los Looney Tunes, ¿no? Como que son estos personajes que los vas a poner en situaciones súper extremas, porque les pasa de todo. Realmente como que las atrocidades más terribles, y es verdad que los seguís reconociendo. O sea, siempre hay elementos para que vos sepas quién es quién, pese a que los hiciste padecer las torturas más terribles que se puedan Sí, imaginar. en realidad lo de los Looney Tunes lo dijo Greg, que quiso jugar un poquito con eso, y usó de metáfora el personaje del coyote del Correcaminos, que lo tira de un precipicio y se hace pomada contra el piso, aparece hecho un acordeón y después vuelve. Y bueno, acá tenemos esa excusa de hacer eso en el sentido humorístico de la cosa, si bien va por Claro, es otro más lado también, dramático. ¿no? No, 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 Y, tampoco es. pero no deja de ser, sí, de ser divertido. La verdad que lo que se siente mucho cuando lees el cómic y cuando ves la peli es que es acción, es algo entretenido, es divertido, como que en ningún momento como que dejas de leer. No sé, yo tenía esa cosa como de que me leí todo súper rápido y estaba como, no, ahora me falta conseguir el último número, que no lo conseguí. Me estoy volviendo loca para saber cómo termina. Y otra cosa que me llamó un montón la atención es que vos recién hablabas de, bueno, que tenías esta libertad creativa para poner la cámara, ¿no? Como que los encuadres del cómic eran algo en lo que vos podías como expresarte libremente. Y me sorprendió que me daba, pero así, piel de gallina en algunos momentos en la película, eran tal cual tu cuadro de historieta. Era hasta algunas líneas de diálogo. Es impresionante los homenajes, digamos, que hay a la historieta y lo bien que funcionan. O sea, es muy cinematográfica la puesta de cámara. Sí, bueno, sin duda, no sé si porque tenés un ojo entrenado, estás acostumbrada a prestar la atención a eso, que te diste cuenta de que hay muchos planos que están relacionados con lo que se hizo en la historieta. Es lo que te decía antes, hay una intención clara de respetar y en cierto modo de mostrar la influencia del cómic, ¿no?
pero por supuesto está el ojo de Gina, la directora, y todo el equipo, que también es lo que decíamos antes, termina haciendo una película que tiene, que es una cosa en sí misma. Pero hay algunas relaciones que a mí como creador, imagínate que es una alegría enorme. Y cuando estuve en el set, vi algunas cositas que yo las podía percibir. Y yo digo, ¿será casualidad? Claro. Pero claro, recién cuando lo pude ver en pantalla me di cuenta de que sí que había una intención, pero había un montón de pequeñas cositas que digo, ¿se habrán dado cuenta que yo acá quise mostrar esto? Y cuando lo veo en pantalla veo que sí, efectivamente. Y había una intención clara de mostrarlo en relación a lo que era el cómic original, ¿no? ¿Y en qué cosas encontraste como las diferencias? O sea, el opuesto. Como que, viste, a veces uno dice, bueno, una imagen vale más que 1.000 palabras. A veces vos en un cuadro lograbas un montón de cosas y capaz que en la película necesitaron más. O al revés. Sí, bueno, por ¿Dónde crees ejemplo, que pudo haber sido? sí, por ejemplo, hay un momento en la película que hay una escena de una pelea en un avión que en el cómic no está, Claro. que supongo que la tenés presente. Ahí era necesario contar algo y manejar los tiempos de una forma que en el cómic se dieron distintos. En el cómic está sugerido de otra forma, es un diálogo que se da a lo largo del viaje. Y en el cómic transcurre distinto. Acá era necesario mostrarlo de otra forma. No se podía hacer del mismo modo. Entonces Gina usó el recurso ese de tener esa pelea en el avión, que por otro lado termina siendo un momento alucinante en la película. A ver, disfruto de las diferencias también. Un montón, esa escena me encanta, es alucinante. Sí. Me encanta la coreografía, me encanta la actuación, hay unas miradas en esa escena que son impresionantes, entonces eso lo celebro también, por supuesto. La verdad que fue muy lindo también descubrir como que, no sé si esto será verdad, esa es una suposición mía, pero yo que leí los cómics, soy tan especial. Como que hay un montón de cosas que pasan en otros, ¿no? De los volúmenes. Entonces, como que siento que va a haber más. Como que me parece que me reorganizaron algunas cosas del cómic para dejar ahí picando un par de temitas que espero que esto se transforme, no sé, mínimo en una trilogía, es lo que espero. Bueno, el Porque. cómic está para hacer una trilogía. El cómic van a ser tres volúmenes y acabamos de finalizar el segundo recién. Acá tengo el último número del segundo. No. Pasa que me llegó la semana pasada, el mismo día de del estreno de la Qué película. día, cuántas emociones. Sí, todo junto. Y acá termina esto y bueno, nos queda empezar a trabajar en el tercero. Y bueno, es como vos decías, justamente como son distintos los formatos y como también la película se hizo después, ya se había hecho el primer volumen y ya teníamos empezado el segundo. Se pudieron por ahí mezclar algunas cosas, hacer un poquito. Pero básicamente la esencia se conserva, o sea, estamos hablando de lo mismo. Está bueno eso. Y te da eso, te pone un poco de presión, estás ahí como, ¿cómo se llama este hombre? Martin de Game of Thrones, que tiene que terminar ahora el último libro. ¿Cómo lo No, llevas? porque. Ya No, para saben ustedes nada. qué va a ¿Vos sabés? pasar, o sea, desde el comienzo iban a ser 3 cómics, ya sabían ustedes eso, como No, iba a tener tres no. partes, ¿no? Greg iba a hacer un solo libro. Y él Ah, quería que mira. fuera un solo libro. Y yo le rogué, le digo, no, mirá, estamos contando una historia de inmortales. Esto hay mucho para contar. Lo hablamos así. Hasta que él concluyó que lo ideal sería, bueno, vamos a hacerlo que sean tres volúmenes. Eso lo decidió. Y de hecho, él sabe cómo va a terminar. Y lo sabe mucho antes que terminemos el primer volumen. Y nunca me lo dijo, nunca le pregunté. No, ¿cómo O sea, vivís así?
No, no, es que es lo que te digo que es la dinámica de trabajo que tenemos. A mí me gusta también sorprenderme cuando recibo un guión. Incluso, es lo que te digo, muchas de las cosas van cambiando sobre la marcha. No, no, si bien es una historia larga, y esto pasa un poco como entiendo que pasa a veces en las series de televisión, donde en el transcurso de la serie, los guionistas, los productores, todos van viendo lo que pasa, pero también lo modifican en relación a la vida propia que tiene la serie, a la interpretación de los actores. Es muy importante eso, cómo van logrando cosas diferentes a lo que había pensado el escritor en un principio. Supongo que a Greg le pasará lo mismo cuando ve mis dibujos, porque una cosa es imaginarse una cosa y la otra es ver lo que hace otra persona sobre el trabajo de uno. A mí me pasa con el color y a mí con los globos de texto, por ejemplo, todo va cambiando y estoy seguro que a Greg le pasa con el dibujo. Debe tener un ejercicio de acostumbrarse a eso, pero inevitablemente va por otro lado. De hecho, tengo una colección de páginas que no se usaron para este proyecto, que las dibujé de nuevo, o que páginas que tenía hecho el lápiz completo y tuve que borrar un montón de cosas y hacerla de nuevo porque la historia busca ir por un lado y va cambiando. Y si bien Greg sabe el final, y yo sé que lo sabe, y hablamos de todo así y no se lo pregunto porque muchas veces, no sé, a mí particularmente el final es muy importante. Pero estamos disfrutando una historia. Entonces hay que transitar la historia. Si yo ya sé el final, voy a estar condicionado. ¿Me entendés? Entonces quiero transitar la historia. Por supuesto que tengo que ver qué pasa. Pero vamos, sorprendámonos en el camino. No, qué increíble, nunca se me hubiese ocurrido, la verdad es increíble lo que me estás contando. Bueno, te hago una última pregunta antes de que pasemos a ver este clip del que estábamos hablando justo recién, que era la escena en la que Joe dibuja lo que vio en un sueño. Y te quería hacer una pregunta que tiene que ver con precisamente con esto, ¿no? Que contabas recién de que estás trabajando con gente de todo el mundo y que trabajaste con estas editoriales que son todas las editoriales más importantes que hay. Tenemos hoy entre el público a gente de Argentina, de Colombia, de México. Y bueno, me gustaría un poco que nos cuentes cómo fue ese proceso, ¿no? Para un argentino con una máquina de fax, ¿no? Sin internet, para llegar a trabajar con estas grandes empresas, con estas editoriales de llegada internacional. Y bueno, no solo cómo construiste, digamos, ese vínculo con las editoriales para vos poder trabajar como artista en el mundo de los cómics, sino que te dejo una segunda pregunta después, ¿cómo convirtieron ese cómic en una película? Bien, sí, primero déjame contarte que la gente de mi generación tenemos una carga cultural, por así decirlo, muy grande re en relación a la historieta, porque cuando yo era chico, la historieta era algo que se consumía de manera general, habitualmente. No había nadie que no leyera historieta porque era como el diario de papel, estoy hablando en los 80. Era habitual que todo el mundo siga la tira diaria de atrás del diario y lo compre todos los días para ir viendo qué pasaba. Y del mismo modo se leía mucha historieta. Mucha historieta que se producía, o sea, me era muy familiar todo, el código narrativo, el lenguaje en el que hablaban, y todo el mundo conocía los personajes que salían en esa historieta. Vos le preguntás a alguien de 50 años o más quién era Pepe Sánchez, y lo conoce todo el mundo, ¿viste? Pero vos le veías la historieta en la sala de espera del doctor, del Claro. peluquero. Entonces era lo habitual. ¿Qué pasó? Cuando me hice más grande, que me fui metiendo medio involuntariamente en el terreno profesional de la historieta, me encontré con que quería trabajar de dibujar
Y en los 90, ya estamos hablando, había una crisis muy grande donde las pocas historietas que se hacían acá sobrevivían a duras penas, era muy difícil gestionar eso. Y aparte mi energía quería enfocarla en dibujar, que ya de por sí también es necesario pasar muchas horas dibujando. Para lograr una producción mínima tenés que estar todo el día dibujando para hacer algo que más o menos tenga una continuidad. Y también para profesionalizarme, para aprender, para adquirir experiencia, para encontrar dónde estaban los errores, todo. Entonces, tuvimos que pensar con mis colegas de esa época, para qué lado direccionarnos, dónde buscar que haya una industria donde haya un trabajo constante. Y primero empecé a trabajar para Italia, para una revista de Italia, y también empecé a pensar en ir para Estados Unidos, a buscar trabajo allá. Lo que pasa es que no teníamos Pero ¿cómo se busca una... trabajo en Estados Unidos? Eso con, en una época en la que no hay internet. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, no sabíamos... ¿Cómo era el tema de las convenciones, por ejemplo? O sea, sabíamos que estaba San Diego, pero que no sabíamos que la función de la convención tampoco. Teníamos un poco más la idea clásica del edificio con la editorial, donde estamos hablando de los años 50, por ejemplo, los dibujantes dibujaban ahí mismo. Había una oficina donde dibujaban en la redacción. Y un poco teníamos esa idea y a raíz de eso... Ya te digo, viajé un montón de veces, cometimos errores, por ahí era muy duro porque era, ya te digo, la excusa para relacionarnos y para mostrar lo que estamos presentes, y por ahí vos sabés que viajar desde acá no es fácil, sobre todo económicamente, era trabajar en otras cosas o juntar plata durante mucho tiempo para hacer un viaje en el cual quizás te volvías sin nada, como pasó varias veces, y era insistir, insistir, llamar por teléfono, qué sé yo, hacer, ya te digo, hasta cosas ridículas. Una vez manejamos por todos Los Ángeles para llegar a una editorial que habíamos sacado la dirección de la primera página de la revista, y cuando llegamos a la editorial era la casilla de correo. O Pero sea... no podía googlear nada. Ah, esos PO Box que son como una Claro, para pagar impuestos o algo así. y llegamos ahí, habíamos ido con Eduardo Risso, que somos amigos, y nada, llegamos a ese lugar y nada, y esa mezcla de decir, pero viajamos tanto, llegamos acá y ¿qué hacemos? Nada, vamos a la playa, ¿qué Claro. vamos a hacer? No podemos hacer nada, ¿sabes? No hay que buscar la guía telefónica y va. Pero bueno. De ese tipo de anécdotas y todo, esa fue una. En realidad, viajé mucho, conocí mucha gente. Cuando empecé a entender lo que eran las convenciones, empecé a tomarme la cosa de otra manera. Hoy en día, eso está más a mano. Aparte de tener internet, también en muchas convenciones, en muchos lugares, no solamente en ciudades grandes. Yo veo que el fenómeno de las convenciones es algo que se está dando en ciudades chicas también. Ahora estamos pasando un momento muy particular, por supuesto, pero a nivel mundial está pasando que hay lugares donde hay gente que se quiere reunir para compartir la pasión por la historieta, el cine, cosplay, juegos, Bueno, etc. en Rosario está la Crack Bam Boom, ¿no? Este evento Sí. que se hace hace tantos años, que es maravilloso, en el que se junta toda la comunidad de la historieta de Argentina, pero también de toda Latinoamérica, traen invitados internacionales, es un evento que es una maravilla. Bueno, Y como bien decís eso. vos, sirve Sí, para hacer sí. sociales, que eso es una parte del trabajo que es importantísimo, el de salir de la cueva, ¿no? Y darte a conocer, hacer amigos, entablar esos vínculos, eso a veces uno no piensa que tiene que ver con una parte vital del trabajo, que es la de cómo entablas estas relaciones sociales que son una oportunidad de trabajo.
Sí, seguro. Déjame hacerte un punto, comentarte un punto que también me parece muy importante, que el tema de la sociabilización, que justamente hoy en día no es necesario hacerlo físicamente, pero es muy importante para eso, precisamente para salir de la cueva, pero no nada más por una cuestión de buscar un trabajo con alguien que te lo pueda dar, porque incluso hoy en día por internet vos también te puedes generar tu propio trabajo o tu manera de mostrar tu trabajo, que de eso se trata. Es muy importante la relación y el salir de la cueva, porque en este trabajo, en el del dibujante sobre todo, que es tan solitario, necesitamos el ojo de otra persona para que nos dé su opinión, para que nos dé una crítica, para que entienda que lo que estamos haciendo, para evaluarlo, para ver si se entiende. Estamos contando una historia. Muchas veces, de tanto estar enfrascados en el trabajo, no nos damos cuenta y creemos que hacemos algo que funciona y no funciona. Eso no solamente lo tenemos que probar con una persona, lo tienen que ver varios. Tenemos que ser permeables a las críticas, o sea, estar receptivos a las críticas. Obviamente, hay que tratar de buscar críticas bien intencionadas que nos hagan crecer, porque esas son las cosas que nos hacen progresar, ¿no? Encontrar alguien que nos ayude a encontrar los errores y esas cosas. Por eso también es muy importante socializar. Claro, y parece que no, pero uno a veces me ha pasado encontrarme con gente que tienen miedo de contarte la historia por miedo que se la robes. Y es como, no, tengo esta idea y no se la voy a contar a nadie hasta que no la registre, no sé en dónde. Y es como, ya se hicieron todas las ideas, ya están hechas. Me parece que tío, precisamente confía en tu manera de hacer las cosas, ¿no? Esa impronta que tenés vos que te hace único, esa manera de ver el mundo que estás plasmando en el papel. Me parece que es lo que va a hacer que esa idea se ejecute de una manera diferente y que nadie más pueda imitarla, en realidad. Hay muchos temas, porque justamente lo que vos decís, desde una idea a una obra terminada, pasa muchísimo. Y tanto en la historieta como en el cine, vos podés tener una idea maravillosa que puede ser mucho mejor una vez desarrollada, o todo lo contrario, podés tener una linda idea que la ejecutás mal y termina siendo Claro. algo decepcionante. Entonces, muchas veces el contar la idea, ya te digo, en realidad, más allá del tema este que te vayan a robar la idea o no, se trata de tratar de buscar grupos afines donde yo te digo lo que tuve la suerte de vivir. O sea, yo iba a un taller de historieta donde éramos un grupo donde nos hicimos amigos y no solamente trabajar en el trabajo, digamos, tratar de aprender. Estaba el ejercicio de poner la hoja en la pared, verla entre todos, era el taller de Marcelo Frusín, otro amigo mío. Después terminamos siendo muy amigos. Pero pasar por eso de exhibir el trabajo, de acostumbrarnos a que se lo vean todos y de masacrarlo el trabajo, de decir, Claro. entre todos, claro. Entonces, tener ese nervio antes de exhibirlo, pero cuando vos vas conviviendo, vas viendo de que la intención es mejorarlo y confías en la opinión del otro. Generalmente también hay gente que te va a decir, mirá, vi tal película que está buena, fíjate que están las fotografías interesantes, los planos o la música, o un libro, o música por sí mismo, o otras historietas. Entonces te haces de un grupo que en mi caso fue muy enriquecedora todas esas relaciones. Bueno, ahora vamos a mostrar un pedacito de este clip del que estábamos hablando, en el que participaste en la película, quedaste ahí inmortalizado. Y aprovecho para decirle a todos que pueden dejarnos sus preguntas en el chat de YouTube para que después las hagamos directamente a Leandro. Who are you? I lead a group of immortals. An army, I guess. Soldiers. Fighters like you. Look. You've got questions, kid. I get it.
You want answers? Get back in the car. Bueno, estábamos viendo en realidad ahí otro de los clips con los que contamos, en el que se muestran a las dos protagonistas, a Niall y a Andy, que la verdad para mí fueron, en lo personal, una sorpresa maravillosa. Son dos personajes femeninos fuertes, son protagonistas. ¿Cómo fue escribir a estas, bueno, participar en la creación, digamos, de estas mujeres? Sí, yo tengo una atracción por contar historias de mujeres fuertes que en realidad la fui descubriendo con los años, que era una inclinación inconsciente que tenía, porque yo tuve la suerte de crecer en un entorno rodeado de mujeres fuertes, de mujeres independientes, con personalidad muy fuerte, y siempre me sentí a gusto rodeado de mujeres con esas características. Y me encontré con lo que era en realidad el mundo y las dificultades que tienen las mujeres en general para desarrollarse en el mundo, más de grande. O sea, yo, para mí era lo habitual que una mujer tenga que imponerse mediante su carácter, mediante su fortaleza, pero me encontré con lo opuesto, con lo que lamentablemente es la realidad y lo que viene siendo desde hace de todo el tiempo, más de grande. Entonces, contar la historia de mujeres con esa característica me parece muy atractivo. De hecho, a lo largo de varios proyectos de autor que tengo, las protagonistas son mujeres y también con personalidad, independientes, con carácter. Igual que Greg, incluso Greg tiene muchos personajes femeninos, ¿no? De creación propia. Incluso el primer libro que hicimos juntos, la protagonista es una mujer. Así que cuando me empezó a contar la idea de los personajes, bueno, me pareció alucinante. Porque también está el hecho de que, si bien Andy, que es la más antigua de todas, ha vivido una gran parte de la historia de la humanidad, también es una realidad que la mujer ha sido una parte fundamental en la historia de la humanidad, aunque lo hayan querido contar de otra forma. Y es lo que te digo, la historia nos llega distorsionada muchas veces, pero la mujer estuvo ahí siempre. Y ha habido mujeres que se destacaron, y seguramente ha habido mujeres que por destacarse han tenido finales muy dolorosos. Entonces es muy interesante reivindicar esa figura de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Me parece muy atractivo. Y a la vez, la mirada de Niall, que es el personaje nuevo, es quien guía a los lectores, a los espectadores, a través de este mundo nuevo, también es interesante esa sinergia que se genera entre Andy y Niall, la experta y la novata, digamos, en cierto modo. Sí, es una relación muy interesante y muy atractiva. Y la relación en realidad entre todo el grupo, es de los grupos más diversos que jamás vi en un cómic y en una película. En eso es algo de lo que, nada, siéntanse súper orgullosos, porque si la representatividad en los medios es clave para formar una nueva generación de gente, lo que hicieron ustedes es alucinante, ¿no? Tienen distintas etnias, distintas religiones, ¿no? Pasados completamente diferentes de los unos de los otros, orientaciones sexuales. Es la verdad, es alucinante. ¿Por qué, digamos, fue algo tan natural y fluyó tan bien, digamos, mismo a la hora de ir a las editoriales o a Netflix con el proyecto, que les respetaran esos personajes? Tan importante, sí. ¿No? La representatividad en los medios, digo. Sí, de hecho yo creo que eso generó interés de parte, me parece, por lo menos, nunca lo escuché de manera directa, pero
Yo creo que es una de las cosas que hacen, que le dan interés a la historia. Y desde el momento que, ya te digo, la primera vez que dijo la idea, vos hablabas, por ejemplo, de la pareja que hay en el grupo, que en su Una de las constitución. parejas, ¿no? Porque después va a haber otra. Sí, qué sé yo, pero Nick y Joe, ya cuando me dijo, son dos soldados de las cruzadas, uno de cada bando, se mataron un montón de veces. Y dije, y a partir de ahí están juntos. Y digo, ¿cómo Es se le la escena ocurrió? más romántica, la declaración más bella pero que vi en la Bueno. vida. Yo no lo podía creer. Bueno, fíjate, mirá lo que me pasó. Es una escena alucinante. Resulta que, bueno, cuando yo voy al set, yo estaba muy ansioso por ir al set, porque obviamente es una experiencia por la que no había pasado nunca, y el ver cómo se llega a actores reales a filmar esa escena, a darle vida a la escena, algo muy interesante, ¿no? De algo que hicimos, que dibujé en el tablero, verlo de repente a dos actores interpretándolo, darle vida, era algo que me llamó mucho la atención. Entonces estaba muy ansioso, quería llegar, bueno, llego en Londres a Shepperton, a los estudios, una chica me lleva al set donde estaban filmando en ese momento. Llegamos al estudio propiamente dicho, que son como unos galpones enormes, estaban la luz roja afuera porque estaba filmando. Cuando se pone verde que entramos, veo que había un despliegue de cosas que yo digo, en oposición a lo que es dibujar una página de historieta, que es nada, había de todo, y hasta había dentro de grúas, torres de luces, monitores por todos lados, sillas, gente corriendo, mucho ruido, así, y en el medio había... Estaba el carro armado, ¿no? El blindado. Y justo estaban filmando esa escena. Y yo llego, yo no sabía, no había visto el guión de la película, no había un montón de detalles que no los conocía. Y llego, me presentan así a un par de personas, pero justo tenían que filmar, entonces dicen acción. Y cuando dicen acción, es ese diálogo el que hacen. Y que No, ni encima yo me bueno. lo... Porque de dibujarlo, de ver el guión todo el tiempo, me lo sabía de memoria. ¿Viste cuando vos ves a los actores que están diciendo algo y yo con la boca estaba repitiendo el diálogo, porque me lo sabía perfecto de memoria, pero con la intensidad encima de ese momento y todo, dije, bueno, listo. Si ya me tengo que volver después de esto, ya estoy más que conforme. Me enteré hace poquito que Greg exigió por contrato que ese diálogo permanezca intacto, que sea tal Vamos, cual es qué en el cómic. genio. Y pero eso me enteré hace poco, claro, no lo pensé desde ese punto de vista cuando lo vi, cuando lo presencié, pero después cuando vos ves la película, un montón de cosas son editadas, son retocadas, hay diálogos que son distintos, pero ese diálogo está inmaculada, como es Exacto. el origen. Así que fue muy intenso ese momento, muy bueno. No, es uno de los momentos eso, más bellos, me parece, de toda la película. Así que nada, gracias por dibujarlo y que lo hayan dejado. Vamos a pasar ahora a las preguntas de los chicos acá en el canal de YouTube. Tenemos algunas Dale. preguntas que nos enviaron también desde la Universidad Centro de México. Bárbara Martínez Pacheco pregunta si cuando comenzaste a estudiar te imaginabas llegar al punto en el que te encontrás ahora en tu carrera. Supongo que la pregunta cuando me empecé a estudiar una carrera, ¿no? Habiendo terminado la secundaria. Yo estudié diseño gráfico y me pasó. A ver, yo no es que terminé la escuela secundaria y dije, quiero dibujar historieta. Estaría bueno mostrarme muy seguro en mis convicciones y decir eso, pero la verdad es que fui viendo la cosa, para dónde iba el mundo.
El tema es que a principios de los 90, cuando yo dejé mi ciudad natal, yo soy de una ciudad que se llama Casilda y me vine a vivir a Rosario a estudiar. Yo me vine a estudiar de la primera promoción de diseñadores gráficos. Y la carrera estaba recién empezando acá. Y una de las cosas que antes contábamos, por ejemplo, que no había internet, no había computadoras. A ver, sí, había Claro. computadoras, pero la computadora la usaban los chicos para jugar al Pac-Man en blanco y negro con dos botones y nada más. Y entonces de a poquito iban dándose las cosas. No solamente eso, sino que había una demanda distinta de lo que es la visual, ya te digo, en todos lados. Por eso que el diseño gráfico empezaba a tener una presencia distinta, todo, y se empezó a tener una charla distinta en la escuela donde estuve estudiando. Y esa inquietud, eso, ver para qué lado andaba, las cosas generaban una, ya te digo, una charla entre lo que estábamos estudiando ahí, porque había gente de todas las edades, no es que que eran todos chicos de 18 años. Había gente que hacía mucho tiempo que estaba esperando esa hora la carrera. Entonces había mucha gente que por ahí le interesaba el cine o el dibujo. Y estábamos todos juntos ahí que no sabíamos bien qué queríamos hacer. Después tuve la oportunidad de trabajar asistente de Eduardo Risso, que él ya venía teniendo una carrera de antes, entonces trabajé un tiempo con él. Y ahí me fui metiendo en la cosa a nivel profesional. El soñar con hacer una película de una historieta que dibujé yo, en realidad es un ejercicio que hice toda la vida. Y lo hice desde que era chiquito, que ya digo que iba al cine, me entusiasmaba, me estimulaba de ver una película y después me ponía a dibujar y pensaba que van a hacer una película de esto. Y me lo dije todo el tiempo, cada vez que me senté a dibujar algo, incluso cuando empecé a hacer trabajos de autor, ya hacía 15 años que estaba dibujando en editoriales y todo, y siempre me quise convencer de eso. Y hasta que llegó un momento que no, eso no pasaba, entonces vos decís, bueno, es como que tenía ese pensamiento que sabía que después no pasaba. Y de repente, de un momento al otro, se dio todo tan vertiginoso que bueno, se hizo la película, se llegó a hacer. Y la verdad que no, a ver, si en el caso de soñarlo, no me hubiera animado a soñarlo en estos términos, o sea, me superó ampliamente a lo que me hubiera imaginado. O sea, tener una producción así, con los actores, la directora, la gente involucrada trabajando, que realmente no me lo hubiera imaginado. Y la oportunidad de estar en el set, en locaciones tan distintas, tan por ahí a veces incómodas, de estar en el medio del desierto, en Marruecos, en Londres, en diferentes lugares en Inglaterra. Fue una experiencia muy interesante y pude verlo lo interesante que es el trabajo en el cine, ¿no? Donde hay tanta gente involucrada con especialidades bien definidas y cada uno hace su trabajo bien específico y aproveché al estar en el set como yo tengo que dibujar todo lo que pasa en la historia, lo dibujo yo, le tengo que prestar atención a un montón de cosas. Entonces, cuando estaba en el set, no me quedaba viendo nada más que lo que hacía la directora o viendo los actores. Pasé mucho tiempo viendo el trabajo de cada uno de los técnicos, viendo una chica cómo maquillaba una puerta o cómo maquillaban un Claro. auto para que parezca oxidado y viejo, que son esas cosas que es lo que yo quería ver. O sea, no quiero ver una pantalla verde y que después le pongan con efectos digitales todo. Quiero ver la acción, quiero ver cómo hacen una escena de acción, los actores, incluso lo puedo ver con los actores principales, o sea, Qué loco esa eso, ¿no? magia, sí, De esa repente, magia no sé, algo que en un cuadrito explotó, o como que vos cumpliste todos los roles de producción, ¿no? Hiciste el diseño de vestuario, hiciste el diseño de la escenografía, hiciste los efectos especiales, y ahora tenés a 100 personas para hacer algo que vos hiciste solo, ¿no? Como... Sí, en un momento me dio una especie de como un ataque de pánico, porque digo, No. yo estaba, digo, una escena que la hice en una mañana en mi estudio,
Y para hacer eso había 500 personas en el desierto, digo, había gente de todos lados, hablaban idiomas que yo ni conocía, no sabía de dónde era, un montón de gente, de profesionales de diferentes lugares, una infraestructura impresionante. Montaron una especie de ciudad en la mitad del desierto con luces que se veían desde kilómetros de distancia. Es un despliegue que es un trabajo hermoso el trabajo del cine, que en realidad está muy opuesto a lo que es lo mío, porque yo estoy todo el día adentro solo dibujando. Bueno, es Solo. como, podría ser una preproducción. Nosotros en la carrera de animación de la Universidad del Cine tenemos la materia de storyboard, ¿no? Como que vos de pronto capaz te pareces más a ese rol, ¿no? Que está poniendo cuadro a cuadro cómo se va a ver después Sí, la puede ser. película. Tiene algo, sí, tiene algo de obsesivo el trabajo mío porque, ya te digo, estamos. Los dibujantes, yo siempre digo un concepto que me parece importante que por ahí también se puede trasladar un poco al cine, pero justamente contando con las diferencias. Lo que pasa es que eso puede despertar un poquito el interés en el director. Y es lo que marca la diferencia entre los directores. El concepto al que yo me refiero es que en el dibujo de historieta, todo lo que está en la historieta está ahí. Me refiero a la parte gráfica, porque el dibujante decidió ponerlo. No contamos con el azar. O sea, no cuento con un plano en el que justamente pase volando un pájaro y me lo deje mejor. No, el pájaro está ahí porque yo dije que esté. Entonces, es muy importante la intención, ¿no? Para vestir un cuadro, para vestir una escena, qué elementos quiero tener ahí, que yo decido que estén ahí para lo que se va a ver adentro de ese cuadro sea lo adecuado. O sea, que yo ponga o saque una cosa ya marca una diferencia enorme. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, los dibujantes nos convertimos un poco en unos obsesivos de que queremos tener todo bajo control, siendo que en el cine gran parte del director es saber delegar y dejar que los demás hagan su trabajo, ¿no? Porque cada uno tiene que hacer una cosa muy distinta y es coordinar todo eso. Nosotros tendemos a querer controlar todo. Claro, un control freak, pero nada, para el bien, no sé cómo, como una vuelta de tuerca Pero, más positiva. espero, espero. Bueno, ahora vamos a pasar al último clip que nos queda hoy, esta noche antes de verte dibujar a vos en vivo. Así que si la producción nos ayuda. 200 years. Everything happens for a reason, boss. We have to find her. No, we stick to the plan. We find Copley. Shall we just leave her out in the open? No, we're in the open. We're the ones who are exposed now. Not like her, Booker. Nikki. Not like her. You can tell me you don't remember what it was like. Whoever she is, she's confused. And she's scared. And she's more alone than she has ever been in her entire life. We all remember what it was like. She needs us. I'll handle the retrieval. Hey, boss, come on. If we're dreaming about her, she's dreaming about us. That makes her a beacon straight to us. Bueno, esta es la escena de la que hablábamos antes, ¿no? Habían encontrado a un actor que aparte de actuar, dibuje tan bien o hicieron trampa y toda la magia del cine, me parece. La magia del cine, que es tan lindo de ver todo eso, ¿no? Justamente, vos sabés que, y te cuento esto porque nos encontramos en un ámbito en el cual puede haber interés por ese tipo de cosas, pero el cine se permite mentir en términos distintos a lo que quiere mostrar, a lo que es la historieta.
porque como el cine muestra imágenes reales, puede, no, es medio difícil contar el concepto que quiero contar, pero como las imágenes son reales, de lo que vemos, la gente que actúa, las locaciones, todo, se puede mentir para sugerir una cosa. En la historieta tenemos que mostrar algo que sea de lo más realista posible para que sea creíble. O sea, mentimos desde diferentes ángulos. No sé si está claro el concepto. En realidad por ahí tendríamos que en una mesa de café hablar un rato más largo. Pero como contadores de historias sí tenemos que, no sé si la palabra es mentira, ficcionar no, un pero, poco. Claro, creás este mundo que se siente real, ¿no? Que se siente verdad. Estamos haciendo a través de escenas. Para lograr esa magia tenés que utilizar recursos que obviamente no siempre es algo real, sino que estás mostrando algo. Tenés que utilizar recursos para mostrar algo. Para, y en el caso de la historieta, en mi caso, yo trato de hacer eso subordinándolo a la historia que quiero contar. Y no al revés, o sea, no es que quiero hacer un dibujo y lo acomodo dentro de la historia, no. Lo más importante es la historia que queremos contar. Entonces, tenemos que el dibujo lograr que sea funcional a eso. Te dejo una última pregunta mientras te vas preparando para ponerte a dibujar manos a la obra. Nos preguntan desde el chat acá del canal de YouTube, donde nos estuvieron dejando algunas preguntas. Me gustaría saber cómo manejas tu rutina. ¿Cuántas horas dibujas por día? A mí me gustaría tener una rutina. Luciano Andrés Gallo, perdón, preguntas. Ah, claro, el trabajo del freelance, ¿no? El que trabaja desde casa. Sí. Lo que pasa es que, no, trato de imponerme una rutina. Lo que pasa es que, honestamente, me permito improvisar un poco porque, ya te digo, con las cosas de todos los días, con mi familia, mis otras actividades, y como mi horario tiene cierta elasticidad, me puedo permitir salir de la rutina un poco, pero trato, aparte hago muchas cosas, pero generalmente me parece que es muy importante armarte la rutina de tal forma, te repito, en base como lo siento yo, a que cuando te sientas a dibujar, si haces ese trabajo, me parece que en general hagas lo que hagas, lo puedas hacer durante un rato bastante largo. No sé, 2, 3 horas, 4 horas, por lo menos, porque esa sensación de que podemos hacer muchas cosas, interrumpirlas a cada rato, a mí me di cuenta que con el tiempo que no me jugaba a favor. O sea, perder la concentración o ese impulso que vos tenés, la inspiración de cuando vos venís trabajando un rato largo, después no lo retomás tan fácil. Entonces, es importante tener un marco donde decir, bueno, en este momento trabajo. Y yo lo fui manejando de forma distinta a lo largo de mi vida, de acuerdo a las posibilidades. Cuando era más joven trabajaba mucho de noche porque tenía otros trabajos ya a veces y el único momento que disponía para dibujar era la noche y me quedaba, que es muy lindo la noche. Lo que pasa es que también después con la vida de adulto no me puedo poner a dibujar hasta las 2 de la mañana porque tengo otras actividades, otras cosas. Pero entonces tratar de tener unas 4 horitas a la mañana, 4 horas a la tarde, con una pausa en el medio, en mi caso, es lo que mejor me funciona. Hay veces que no puedo cumplir con todo ese tiempo, en realidad es un ideal, pero bueno, no puedo tratar. Bueno, ¿te parece entonces que nos muestres cómo terminás este dibujo en el que estuviste trabajando? A pedirse por cumplirme el sueño. Bueno, vamos a terminar el dibujo. Bueno, aprovecho entonces para contarles que la peli la pueden ver ya disponible en Netflix. Está desde el viernes pasado
para que la vean en todo el mundo. Estaba pensando en el cómic, ¿lo editaron en Argentina? No, la edición en español, la primera que salió, salió en España, en Norma, y recién salió el año pasado, en diciembre del año pasado, así que diciembre, noviembre del año pasado, es relativamente reciente. Sé que se consigue en Argentina, no sé bien en qué lugares, supongo que en cualquier comiquería se podrá encargar, en castellano y si no en inglés. Y supongo que ahora vendrán ediciones nuevas, ¿no? Pero es relativamente reciente que salió. Y te hago una pregunta que nos hicieron los participantes que están ahora en el canal de YouTube. Esta vez es de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Nos preguntan cómo es la relación de la historia y del estilo gráfico que utilizas. ¿Buscabas destacar ciertos elementos o transmitir emociones mediante la paleta de color? Sí, definitivamente. Me gusta esa pregunta porque desde un principio que tuvimos determinadas intenciones con el color. O sea, tanto el color como el dibujo en ningún momento pretende ser realista. O sea, nos interesa más trabajar con las emociones que pretender que algo se vea como una foto. El de mi dibujo claramente no es realista, o sea, no, en ningún momento pretendí eso. Incluso me permití jugar un poco con algunos extremos en la gestualidad de los personajes que los hacen casi grotesco por algún momento, pero todo con una intención, ¿no? O sea, la idea es contar una historia más de la mano de lo emotivo que del realismo. Y lo buscamos desde el estilo del dibujo hasta el color. Daniela maneja una paleta alucinante y también siempre muy apoyada en la luz, que la luz también tratamos de prestar muchísima atención. No, la verdad que es un trabajo impecable el que se manda, es una belleza ese cómic, los que puedan buscarlo para leerlo, encargarlo. Se puede encontrar en digital, ¿sabes si está en alguna plataforma Sí, creo que sí. de Image Digital? Sí, no conozco mucho de la venta digital, sí. Creo que no sé en Comixology o dónde, pero sí se tiene que se consigue. Sé que está disponible. Ah, perfecto. Y después una pregunta que me quedé pensando. Muchas veces preguntan, bueno, ¿trabajás con tabletas digitales? ¿Con qué marca? ¿Con qué herramienta, ¿no? Como el hardware. Y me parece que no es la herramienta lo que hace al maestro, ¿no? Son precisamente todos estos años que le pusiste a trabajar y a aprender. No, mira. Más que recomendar una herramienta, ¿qué recomendaciones le darías a cualquier persona que quiere No, vivir mira, yo. de la historieta? Sí, mira, en realidad no. Me parece que eso, vos lo dijiste muy bien, que la herramienta es algo muy personal y en realidad en eso depende mucho de lo que uno se sienta cómodo. En mi caso, yo dibujo, sí, a veces en digital, pero más que dibujar, lo que lo uso de forma cotidiana es para editar. Me resulta muy práctico para editar los dibujos y, por ejemplo, el trabajo que antes hacía con témpera blanca o con acrílico, ahora lo hago todo en digital. Y también para cuando tengo que hacer ilustraciones color, ya directamente es cada vez menos lo que hago de manera manual. Sí lo hago porque lo disfruto mucho de hasta una cuestión física del contacto con el papel, no deja de tener una conexión con esa cosa lúdica de cuando era chico y aparte porque también me permite descansar un poco de la computadora y porque también entendí, bueno, me di cuenta que la percepción del tiempo es distinta
fuera de la computadora, trabajando en la computadora, por ahí no me di cuenta y se me pasó el día y resolví poco. Entonces, dentro de los términos de lo que el trabajo en papel lo puedo, es el tiempo lo puedo administrar mejor. Y Pero te hago. sí, Sí, decime. disculpa. No, te decía, la herramienta digital que uso, yo tengo una Cintiq de 22 pulgadas, viejita incluso, pero me es suficiente. Pero es lo que te digo, yo sé que ahora hay incluso herramientas muy, muy interesantes, uso Photoshop, sé que también hay softwares que son más adecuados para, pero la verdad no conozco mucho al respecto, eso es lo que tengo a mano y me manejo con eso y me es por demás de suficiente. Mira, te dejo una última pregunta para ir cerrando. Nicolás Spitalier Tron de México pregunta, si tuvieras que volver a empezar en tu carrera, ¿qué pasos o qué decisiones que hiciste volverías a repetir y cuáles evitarías? Es una pregunta medio particular, porque o sea, yo tengo, viéndolo para atrás, es fácil ver las cosas que uno hizo bien y los errores que uno cometió. Yo la pregunta la daría vuelta y trataría de verlo de haber aprendido de la experiencia de los errores, que te puedo decir, tengo una colección interminable, pero De importante no. aprendizajes. No, qué sé yo, o sea, ¿sabes qué pasa? A mí lo que me da bronca en relación a los errores son los errores que consumen mucho tiempo. Por ahí haber empezado un proyecto que no estaba tan entusiasmado y ver que de repente lo tenés que terminar para darle fin y no tenés la misma inspiración, la misma energía e invertir tiempo en algo cuando ya no tenés el motor y ese tipo de errores son feos. Pero también fueron frecuentes, dice, cometí un montón. El momento que uno decide hacer un cambio de estilo o agarrar determinado trabajo que te va a consumir mucho tiempo, son momentos son particulares. Yo no lo vería tan así en relación a los aciertos y los errores, sino el tratar de haber aprendido de los errores, que después de seguir cometiendo nuevos, eso no se termina nunca. Bueno, pero qué bueno, Pero al menos bueno. cometer errores nuevos, eso está bueno, ¿no? Equivocarse Sí, rápido y aprender. uno por ahí, en base a los errores que comete, por ahí se puede proyectar, o por lo menos cuando tenés un colega que está por hacer algo parecido, le podés contar tu experiencia. Después los escenarios son siempre diferentes. Pero después también hay muchas veces, yo creo que para responder esa pregunta, porque recién pensé en lo siguiente, los peores errores son esos que sabés que estás cometiendo. Ah. No, viste cuando que hay algo, llamalo intuición, olfato, pero cuando vos sentís mal olor es porque, viste, algo va a salir mal y vos decís, no, yo soy racional, hay determinado punto y tal análisis que hago que esto tiene que funcionar. Y al final no funciona y vos decís, sí, sentí mal olor. ¿Por qué lo hice? O sea, y de eso, como te decía, te puedo dar una lista interminable. Y ¿Viste? confiar ahí un poco en ese instinto, ¿no? Un No, no sexto sé si es eso, sentido, no sé. pero es como que no tener también muchas veces porque uno va, yo suelo castigarme mucho con esos errores que uno comete, pero hay que estar en el lugar y en el momento, ¿no? Cuando uno ve
la vida de los demás, vos ves que le podés arreglar la vida a cualquiera de afuera, que todos los problemas parecen tener solución, pero cuando te toca pasarlo a vos, algo que parece una pavada, seguramente no lo es. Y bueno, y así tomamos las decisiones que tomamos, nos equivocamos. Bueno, lo importante es, no sé, para mí fue tratar de darme cuenta de, por lo menos, unos errores grandes, tratar de no cometerlos en situaciones parecidas, ¿no? Que siempre son distintas también. Y qué importante eso que decías antes también de la comunidad, ¿no? De contactarte con otras personas y de repente pedirles una opinión, cuál fue su experiencia. No todo es artístico, ¿no? A veces tiene que ver con tomar estas decisiones y a veces sabe uno más por viejo, ¿no? Que por diablo, no sé ni cómo No, sí. para hacer esa frase, pero esta cosa como de que a Sí. veces son experiencias que uno vivió y vas aprendiendo, claro. Sí, hay muchas cosas que en esencia siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años y los cambios son cada vez más vertiginosos. Entonces hay muchos escenarios en los que son totalmente nuevos y tenemos que adaptarnos a interpretar eso. Pero muchas cosas que en esencia vienen siendo lo mismo desde la historia, desde el principio de la historia de la humanidad, ¿viste? Esas son las cosas como sí que podés aprender con la experiencia. El problema es cuando vos no le haces caso a la experiencia, que es lo que te decía antes, cometés errores que siempre sí sabías que eso iba a pasar. Claro, pero qué loco, ¿no? Bueno, justo ahora que lo pienso, como que de eso se trata un poco el cómic, ¿no? Como que esta cosa que Andy, esa es la experiencia, Andy lo vio todo, ya lo vio repetirse muchas veces y tampoco volverse un cínico, ¿no? Tampoco vivir esperando lo peor, sino que tener un poco más de... que te vuelva la fe, no sé. Tener un poco de esperanza, Y algo que se va que uno al menos va a intentar aprender para no cometer de vuelta el mismo error, ¿no? sí, cometerás nuevos, dicen por ahí. Pero muchísimas gracias, Leandro, por todo lo que nos contaste. La verdad que es súper inspirador. Les recuerdo a todos que bueno, ya pueden ver la película La vieja en Netflix. Así que nos dejamos por esta noche. Muchísimas gracias a la gente de Netflix que organizó esta entrevista maravillosa. Gracias, Leandro, por tu tiempo. Gracias bueno, a la Universidad del Cine que nos invitó para que podamos charlar. Y bueno, los invito también a que nos sigan en las redes sociales, a Leandro en Instagram, para que puedan conocer más sobre su trabajo y sobre todo lo que está pasando alrededor de esta serie de cómics maravillosa. Así que bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias a todos.